Buenas tardes, buenas noches, buenos días, muy buen instante presente. Te doy la bienvenida a una nueva cita consciente, con los brazos abiertos como siempre, y hoy con un corazón lleno de amor, porque estoy con una persona que siento es puro amor. Y sin más introducciones y sin más credenciales, porque él no las necesita, bienvenido René May. Gracias, buen día. Sí. Buenos días, buenas noches. Depende noches, en qué momento nos estén mirando. Lo único que tenemos es el instante presente, ¿verdad? Bienvenido. Le dije, gracias. Le agradezco inmensamente. Considero esto un regalo, no solo para mí, sino para toda la gente que nos esté escuchando. He leído por ahí que usted es un sanador, vidente, humanista, tiene tantos títulos y tan grandes que no sé por dónde empezar, pero le voy a compartir humildemente lo que yo siento. Y yo siento que usted es como esas palomitas blancas, como un mensajero, que más allá de todo lo que cada uno interprete por vidente, por sanador, por humanista, usted tiene algo que decirnos. Y no lo dice desde la palabra, si bien la palabra es necesaria. Lo dice desde su presencia, desde su existencia misma. ¿Me equivoco? Espero que no. Bueno, desde ese lugar es de donde me gustaría tener este intercambio. Que juguemos sin protocolos y sin preguntas prepactadas para que seamos guiados en una conversación donde el mensaje que usted tiene para compartir pueda verse claramente. Y así en frío lo voy a agarrar con una pregunta muy simple, que es muy fácil de resolver y de responder. ¿Qué es el amor? Durante varios años me fui a buscar cómo podemos introducir dentro un entendimiento intelectual el amor, porque el amor tiene mucha interpretación diferente. Y así que me fue a buscar de una forma racional y de una forma que todos puedan entender y aplicar dentro de su vida. Entendí que el amor no existe sin armonía. Cuando me fue a buscar, a tratar de entender la parte subatómica, la parte científica de la materia, entendí que la naturaleza misma se crea con une adaptation, une acceptation des un à autre, d'éléments de la vie. Et sans harmonie, la vie non existe. Ainsi que, más allá de la vie, existe un sentiment qui est dentro de la passion. Et la vie, existe la vie, l'amour et la passion. Et entendi que, que lo que crée la vie ne peut être autre que l'harmonie. Que finalmente, si creamos de l'harmonie con una planta, con un animal, significa que le da lo que le gusta, o una persona, podemos compartir el amor. Y pude entender con una definición bien sencilla que finalmente toda persona que crea de l'harmonie crea del amor. Y esa armonía me podría ayudar a
a darle más colores. ¿Cómo se siente esa armonía? ¿Cómo uno puede verificar si su vida está rodeada de esa armonía? Nosotros cuando somos adelante de un espejo, ya podemos mirar y saber a qué parecemos, o cómo somos vestidos. Bueno, tenemos una imagen exterior de lo que somos. Y no tenemos nada que identifique el interior de nosotros. Y entendí que la única forma y la mejor forma de poder tener un espejo de quién somos, quién eres, es los otros, que va a ser el reflejo de lo que somos realmente. Aunque sí que dentro de la vida material tenemos un espejo y el espejo que podemos buscar dentro de la vida interior es los otros. Así que, bueno, si quieres saber si lo que está bien, si lo que está haciendo sirve, mira a los otros, mira cómo te mira, cómo te respeta, cómo te ama, puedes decir. Puedo decir que si me siento no amada o no respetada por un otro. No, eso es diferente. No. Yo te hablo de las personas. Ajá. Que una persona no te ama, eso puede ser una persona. Ejemplo, yo conozco de personas muy bellas que su marido es mujer, como tu ejemplo, que es una bella persona, pero que su marido no ama. Así que no es la persona que está mal, es el marido. Pero supongamos que, no que yo, Cecilia, tengo una sensación constante de no ser amada, de no ser respetada. Hay mucha gente que se ancla en la queja. No, porque nadie me quiere, todo me sale mal, nunca consigo lo que deseo. Y estoy usando esto como referencia de lo que usted me comparte. Sí. Para verificar si tengo armonía en mi vida, puedo usar a un otro como un reflejo. No un otro, otros. Otros, o un otro en términos generales. Uno no, porque es un... No, yo digo uno que representa a todos, sí, en términos sí. Generales. No, porque si no, uno sería injusto. No, yo digo a uno, y en ese uno, todo mi entorno. Entonces, si yo me siento no amada, ¿es que yo no me estoy conectando con mi propio amor que tengo en mí misma? Cada uno tiene una interpretación, puede ser del amor y de la forma de vivir, finalmente de cómo entendemos la vida. Algunas personas viven por ellos únicamente, nosotros nos interesa. Otros viven por tener una fama, otros por tener muchas cosas materiales, otros por buscar, como lo hacen vosotros, un estado de conciencia. Así que no podemos decir que una persona, o yo creo que de una forma general dentro de la vida, yo te hablo de una forma general, que es importante de ver cómo las personas te miran. Cuando dices te miran, cómo te hablan, cómo te respetan, cómo... Yo creo que eso lo podemos resolver a la base con un sentimiento de cortesía. Mi papá y mi mamá fue bien, bien firme a la cortesía, a la atención. Y yo entendí años después, cuando fue al colegio y a la universidad, que los niños que no tuvieron una educación de cortesía, mi papá y mi mamá obligaron a nosotros a saludar a todos, al pueblo, todo. Y entendí que cuando una persona tiene la cortesía, es una persona que es lista a ayudar a otra, que tiene un sentido d'attention à l'autre. Une personne qui n'a pas une éducation de courtoisie n'a pas à l'autre, n'a pas attention à l'autre. Entendez que si queremos un día preparar des niños a ayudar a los otros, debemos primero les preparar a saludar a los otros. Porque si no saludamos l'autre, l'autre no existe. Así que es algunos detalles de la vida que puede entender que el amor no es únicamente que ama, es saber hacer algo que la gente te ama, que puede te amar. Es todo una mecánica finalmente global, au niveau de une vie
qui essaie que la personne puisse cambier sa vie et cambier la vie de l'autre, uniquement à veces con un poco d'attention. Et cette attention empieza con buen día, ou bon morning, comme on dit ici, ou buenas tardes, comment está? Et tout ce détail, pour moi, est algo bien, bien important. Y entonces, el amor es una conciencia. Sí, une conscience de cada détail. Podemos decir a una persona que le amamos, que la queremos mucho. Desde la palabra. Sí, mais si no hacemos nada al respecto de esta palabra, no tiene coherencia, significa que el amor es intelectual y superficial. Es en eso que la fundación que tenemos a nivel internacional tiene hoy un poco más de 300 instructores. Y la formación de ellos son primero dentro de los hechos. Cuando ayudo a de miles de personas, a este momento puede hablar de lo que conoce, que significa que podemos hablar de amor toda una vida, años. Si no hacemos nada al respecto de lo que hablamos, bueno, ¿de qué hablamos? Significa que existe dentro del ser humano del amor intelectual, que no tiene valor lo real o virtual, pero eso no podemos aplicar dentro de la vida, no podemos. El amor sana. ¿Sí? Nosotros tenemos dos casos de voluntario que empezó su camino hace un poco más de 2 años, que tenía VIH, por ejemplo, y que desapareció su problema. Tenemos todo, muchos de mis voluntarios, somos miles, llegó, muchos de ellos, por des problemas familiares, porque perdió un hijo, algo que sensibiliza la vida y que finalmente le llevó a vivir más consciente de la necesidad de los otros. Y pasa un fenómeno bien, bien interesante, que quiere preparar una estadística de eso durante los años que vienen. Y la cosa es que la gente que viene con depresión, ejemplo, se sana, se autosana, sola. Todos. Ninguno de mis voluntarios que ayudo tiene depresión. Lo tenía, no lo tiene. Muchos de ellos vienen con varias enfermedades, no de terminar fase ter enfermedad fase terminal, y de enfermedad que tiene, que puede ser de cáncer y otro. Muchos de ellos, no todos, pero muchos, se sana. Yo no te hablo de sanación, te hablo de autosanación. Exacto. Que el amor que podemos expresar mueve la energía de vida que tenemos. ¿Sabes? Cuando hacemos un poco de deporte, oxigenamos el cuerpo. Y eso permite una mejor salud a los órganos, a los riñones, bueno, a nivel del cuerpo. De la misma forma, somos seres humanos. Significa que la parte humana es la parte química y bioquímica, hacer de nosotros un cuerpo humano. Y podemos ver la diferencia de los animales a la vista, de nosotros y los animales. Y el ser es la parte eterna. Significa que el cuerpo tiene una vida limitada, no sé, ejemplo, 100 años, y tenemos adentro todos la eternidad. Así que esta parte no somos conscientes y podemos reutilizar si sabemos expresar finalmente el compartir. Así que cuando hacemos deporte, oxigenamos el cuerpo. Y si amamos o ayudamos a los otros, de la misma cosa que podemos oxigenar el cuerpo, revitalizamos la energía vital del cuerpo. Veis des cosas increíbles au nivel de miles y miles de voluntarios, de fenómenos que se autosanan. Es algo increíble. Qué interesante, Sí. porque uno siempre piensa que si yo tengo algo que es mío y se lo doy a usted, deja de ser mío y pasó a ser suyo. Usted está proponiendo algo diferente, está proponiendo que algo que es mío, yo lo comparto y me vuelve, me regresa
y potenciado, porque tiene la capacidad de sanarme. Y siento que esa es una expresión hermosa del amor desde lo fáctico, desde lo hecho, ¿no? Porque si yo le doy algo, deja de ser mío, ya es suyo. Usted está diciendo, no, dame, dame, y cuanto tú más des, más vas a recibir. Y esa capacidad de recibir probablemente te termine sanando. Es como autosustentable. ¿Cómo qué? Como auto, es un poco exagerado lo que dice, me puede entender. Es como autosustentable. Sustentable, perfecto. Sustentable. Le cuerpo, que una persona que da, no necesita tantos alimentos. Es claro, me así, yo sabe, tengo la suerte de tener un cerebro que analiza de miles de información y cuando me necesita alguna información le busca como una memoria dentro de una computadora. Más o menos. Y se registra mucha información y con eso puedo tener de estadísticas de lo que puedo ver. Y sí, sí, así es. Una persona que ayuda a otra necesita mucho menos de alimentación, de agua, de material. La persona está más satisfecha. Más satisfecha, más consciente de la realidad de la vida. Yo le puedo humildemente compartir algunos casos en mi vida personal donde se lo comenté a mi esposo que en alguna oportunidad cuando tuve la gracia de ayudar a alguien y vi el efecto que causó mi ayuda, que nunca es mía, ¿no? Porque nosotros somos más que esta personalidad. Cuando vi el efecto en la otra persona, en ese momento me hubiera podido morir. Y hubiera estado absolutamente en paz. Así es. Porque era una sensación de plenitud. Era una sensación de ¿qué más hay que esto? Ya. O sea, ver a otro ser humano como referente y unirnos en esa fusión de servicio y brillar juntos. Y ayer lo vi en el evento suyo. Es una energía que se palpa en sus voluntarios. Más de uno se nos acercaron para preguntarnos si estábamos bien, si necesitábamos una silla. Es decir, hay una... ¿Qué ve eso? Hay una, un estilo de vida. Es una filosofía. Porque le ve, no tengo... Bueno, como soy en acción de hablar a la persona haciendo una conferencia, pero muchas gracias porque eso me interesa mucho. Sí. Aquí en Miami tenemos un instructor que se llama John, con su esposa que organiza todo eso y tiene un equipo. Nosotros podemos ver el instructor a su voluntario. ¿Cómo puede ser? Es un efecto, una consecuencia de la actitud del instructor. Total. Los voluntarios actúan de la forma que el instructor actúa. Sí, sí, Y eso es bien interesante porque a muchos lados que vemos, podemos ver de instructores bien preparados que pueden dar un ejemplo ellos mismos antes de pedir a los otros. Es una energía sutil, pero se siente como siendo mamá. Sí. Yo veo a mis hijos que tienen muchas cosas mías, muchas cosas muy buenas, otras no tanto, pero uno va impregnando a su gente. Sí. Entonces, hacernos cargo de nuestro propio amor desde ese lugar de servicio es muy hermoso. Y ayer fue bien interesante que no uno ni dos, sino muchos pasaban, nos sonreían, nos abrazaron. No era un saludito desde aquí, sino era un contacto físico amoroso. Y esa intención de estar al servicio que me parece hermoso. Eso es el lado latino. Es una belleza que tiene. Es hermoso. Sí. René, ¿por qué nos enfermamos? Si somos tan grandes y tenemos tanto potencial y somos amor, ¿en dónde entra la enfermedad en todo esto? La enfermedad es parte de siempre existe la enfermedad dentro de la humanidad, si checamos un poco la historia. Y la enfermedad es parte de un equilibrio. Es importante de entender que cuando nace una célula, d'une planta, animal o ser humano, la célula tiene una capacidad de adaptación. Por eso, algunos animales pueden vivir dentro de montañas, claro, de temperaturas muy frías,
Otros no saben cómo me vive dentro de sientas de temperatura muy alta. Los hombres antes viviendo de gruta. Bueno, tenemos una capacidad dentro de la mal, la célula se adapta okay. A todo su entorno. Y esa misma célula está prevista a la origen por crear la vida, porque con otro puede dar nacimiento a varias cosas. Y cada célula tiene en ella misma la autodestrucción. Significa que como nace, tiene adentro la autodestrucción. Si una planta, ejemplo, un animal, lo que sea, se muere, se pudre. Okay. Y desaparece. Correcto. Donc, entiende que sí, sí, sí. La autodestrucción es parte. Bien, de la creación a la autodestrucción existe un equilibrio de eso. Mm. Ese equilibrio son las enfermedades. Las enfermedades es el punto, podemos decir el punto cero que el ser humano es el botón que la naturaleza tiene para reequilibrar la naturaleza, enfin, su propio equilibrio. ¿Qué significa? Que las enfermedades hoy suben a un nivel mundial, internacional. No únicamente porque contaminamos, hacemos la guerra, no por eso únicamente, no. Porque desequilibramos la naturaleza por la falta de conciencia que no tenemos, esta conciencia que no tenemos al respecto del único lugar que tenemos por vivir. Es como somos a la casa y tiramos el costo de la basura en el piso. Bueno, ¿cómo venía la peste antes? La peste antes era como venía. No tenía higiene, la rata. Claro. Y venía de la rata la peste. Así que la planeta Tierra es un poco la misma cosa. Nosotros tiramos el basura, contaminamos, ¿entiendes? Eso da nacimiento por la obligación a un equilibrio de la naturaleza a las enfermedades. Lo que vimos a la peste hace pocos cientos de años, lo vivimos de una forma más importante, puedo decir, con la contaminación, no la contaminación tanto, pero la falta de atención, de respeto. Y las enfermedades es como una cuerda que la naturaleza tiene por caer a algo que molesta el equilibrio. La enfermedad está aquí por reequilibrar. La naturaleza es muy sencilla. Ella funciona en armonía con otra cosa. Y si no tiene armonía, uno se va y el otro que tiene armonía se queda con otra cosa. Bueno, así que nosotros desequilibramos esta armonía. Así que la naturaleza buscando quién hace eso es nosotros. O sea que la enfermedad estaría diciéndonos es equilibrio. Que no que perdimos esa armonía. Es como que cuando la enfermedad no de la persona, ¿eh? Ah, okay. No, mucha gente habla de eso, ah, no, okay. Nada a ver, nada a ver. Okay. No, mucho, yo conozco de niños que nacen con enfermedad, ah, que tiene 4 años, que exacto. No hizo nada, pobrecita. No, no, eso es que cuenta la gente. No. Y a nivel personal, ¿por qué un ser humano desarrolla una enfermedad? ¿Cómo? ¿Por qué un ser humano genera una enfermedad? ¿Por qué se enferma una persona? Ahora, yo creo que esta respuesta, más que por entender, necesito de ver. Nosotros como voluntarios, como instructores, somos dentro de muchos hospitales. Y la visita a los hospitales, hacemos como podemos ayudar. Tenemos planeado de hacer un hospital y varios hospitales. Podemos ver dentro una concentración de personas enfermas que la enfermedad no es realmente lo que decimos. La enfermedad es un equilibrio de la naturaleza que puede tocar una persona que está bien. Y existe un dicho que puede te ayudar un poco más. Hierba mala nunca muere. ¿Conoces ese dicho? Claro. Bueno, y podemos decir casi que la gente que hace daño a los otros no se enferma. Ajá. Significa que la parte emocional de ellos está más receptiva, más sensible a percibir la naturaleza y a pegar la enfermedad que a ellos, que no sienten la emoción, puedo decir. Eso es la única diferencia.
después no puede decir que la persona es culpable de su enfermedad. Eso me da mucha pena, mucha tristeza, porque yo veo de mamá, a veces que esa sola que vive con su... Mm-hmm. Nosotros, la gente no sabe eso, pero yo veo de mamá, ayer venía una mamá que tiene dos niños autistas, que debe cuidar, que debe les bañar, que debe les cuidar como discapacidad. Esa sola y tiene un cáncer. Y me pregunta, ¿qué va a pasar de mis hijos? ¿Voy a vivir? ¿Voy a morir? Entiende la preocupación. Su cáncer se transforma a un peso enorme, no por la enfermedad, por lo que va a dejar por sus hijos. Así que no somos conscientes de esta realidad. Hablamos sin saber de eso. Yo creo que debemos ir adentro de la gente que necesita por saber qué es su lugar. Y en ese momento podemos identificar la enfermedad no como algo personal, como un equilibrio de la naturaleza. Te aseguro. Nosotros somos a mucho lado, somos entre 42 países. Nosotros que somos en India, tenemos de voluntarios, tenemos de instructores. Cuando somos allá en India, la gente no sabe la miseria, no la pobreza. En México es nada, allá es la miseria. Y cuando somos allá, visitamos el hospital donde está la miseria, que a veces, bueno, debe ver la condición que vive la persona, que después de su operación que está grave, va de lugar con mucha gente, que tiene un espacio de pasaje en el piso. Sí, sin higiene. Y bueno, entiende, debemos ver que una realidad, no podemos poner la culpa a una persona cuando nosotros mismos somos todos culpables de algo. Debemos se sentir responsables de la herencia que vamos a dar a los niños, de la educación que deberíamos dar. Por ejemplo, yo tengo hijos, yo no tengo contacto con la sociedad, no puedo. Yo sé que mi hijo, cuando salimos, porque tengo una vida de familia, y cuando salimos al cine, por ejemplo, si tenemos cuatro niños, le compramos una caja de palomitas, uh-huh, por los cuatro. Uh-huh. Y ellos, es parte de la educación, por ellos es normal. Uh-huh. Porque, y si le preguntan por qué, va a decir, es porque debemos compartir. Y si podemos aprender a vivir de esta forma, bueno, podemos compartir la vida de este planeta de una forma un poco más armoniosa, puede decir. Es más simple de lo que parece. Sí, es nosotros que complicamos por la interpretación personal. No tenemos cuenta de los otros, tenemos cuenta de lo que pensamos, lo que creemos. Y eso a veces nos hace esclavos, nos limita en cambio de... En la sociedad, sí, general, uh-huh, porque cada uno hace lo que le parece y tiene de reglas que obligan a nosotros a tratar de respetar al otro. Pero de una forma general, depende de países. Si vamos al Canadá, vamos a encontrar mucha educación a la persona, y a otros países mucho menos. Vamos en Francia, en Canadá tenemos una atención importante a la cortesía, ejemplo. Y a otros países menos. No sé si es bien, si es mal, si es mejor. Es lo que quiere decir es. Eso. Uh-huh. Quiere decir, yo creo que si a la base. Nosotros, cuando somos a la escuela, aprendemos a leer, a escribir, y un trabajo después. Y no aprendemos a amar al otro, no sabemos amar. Encontramos una mujer, un hombre, se casamos, y no sabemos, no recibimos una educación que permita a nosotros de hacer de personas felices, porque no sabemos. No sabemos qué necesita el otro, no sabemos compartir. Ejemplo, allá en Oriente, la mujer, de una forma general, recibe una educación de asistir a su marido. No dice que está bien, puede que sea un poco exagerado. Allá el divorcio no es común. No porque no se quiere, es porque tiene una educación. Yo creo que si podía, hombre y mujer, niño y niña, recibir una educación a la base, podría ser de personas muy felices y todos podrían vivir felices. ¿Cómo se educa en el amor? El amor se educa primero con la cortesía, uh-huh, la segunda con el compartir, uh-huh,
Et ce compartir t'oblige à tenir de l'attention. Et después, va encontrar en tu camino mucha oposición, en tel sentido que la gente no puede entender por qué es diferente, por qué está haciendo eso. Y como no lo entiende, el cerebro humano lo que no lo entiende no lo acepta. Si no lo acepta, lo rechaza. Así que eso crea una oposición. Et je crois que la masse importante est de continuer à tout camino, de confier à lo que está haciendo. Si saber que está bien, si no hacer daño a nadie, continúa. Es interesante ver cuánta gente hay buscando ese camino. Hoy, y parece no encontrarlo. Y tal vez cuando la enfermedad aparece, o cuando un divorcio aparece, o cuando las cosas en la vida no fluyen de la manera que uno quisiera, uno se frustra. Y a veces uno sintiera que va para atrás. En cambio de avanzar en la vida, mucha gente hoy siente que está caminando hacia atrás. Y cuando uno está abrumado, triste, enfermo, sin dinero, sin trabajo, sin alguien con quien compartir la vida. Desde ese lugar, imagino que debe ser difícil salir a usar la cortesía, ser amable, compartir, porque es uno en el que no está en un buen lugar. Entonces, como usted es un mensajero, ¿cuál es el mensaje que a usted le gustaría compartir con esa gente que hoy está en un lugar de pobreza, pero no de pobreza en lo material, de pobreza aquí? Qué bueno. Yo creo que si podemos recibir la educación de ver qué es la miseria. Existe la miseria material y existe la miseria emocional. Nosotros tenemos de voluntarios dentro de campos de refugiados. Nosotros conocemos a África. Y yo puedo te decir que dentro de... Bueno, chécalo. No, ya ahorita checa. Ah, ¿me pueden decir si se escucha, porfa? Ya ahí cambié la configuración. A ver. Si me pueden decir, porfa, si me escucho. Estamos haciendo las pruebas de audio y de sonido para que tengan la mejor calidad ahora que van a estar con René. Ok, ya por ahí me mandaron un mensajito. Gracias, Jus, diciéndome que sí se escucha. La música también se escucha. Hola, pues mi nombre es Antonio Lozada, estoy súper contento de poder estar hoy con ustedes y vamos a tener a René en un ratito. Gracias, Sammy, por contestarme, que sí me escucho, porque la verdad es que yo no puedo ver ahorita los comentarios. Entonces, si ya está listo todo, el tema del día de hoy va a ser acerca del número 12 y la importancia. Es un tema nuevo, René está súper contento, se la ha pasado meditando, se la ha pasado, está conectándose con ustedes, mandando sanación. Entonces, bueno, aprovechenlo muchísimo porque desde mi punto de vista yo creo que es de los últimos maestros contemporáneos, bueno, mínimo que se dejan ver, porque hay algunos otros, pero están escondidos. Entonces, aprovechenlo muchísimo, va a estar súper padre. Mediten con él y, pues nada, feliz año nuevamente, porque seguimos empezando este año. Ya vemos que sí se escucha bien la música, que sí se escucha bien mi audio. Entonces, bye bye, hasta pronto.
Listo. Renesín, vamos a meter contador de 3 minutos. Esperamos, porque tenemos un contador. Buenas tardes, discúlpame. A todos, muy feliz. Y tenemos un contador que dice que va a los números, que baja de un poco más de un minuto y va a cero. Así que esperando que pueda empezar. Bien, buenas tardes a todos. Como siempre, es un placer de poder compartir este momento y de poder tentar de ayudar todos vosotros. Lo que voy a te explicar, yo sé que varias va a poder entender una parte, otro poco y otro más. Lo que voy a te explicar es que es la fuente de lo que los hechiceros, dice hechicero, los druidas tenían como, podemos decir, poder. Lo que voy a te explicar es l'origine misma de lo que los hechiceros y druidas tienen por poder hacer lo que hizo o lo que hoy existe poco puede hacer. ¿Será la puerta? Sí, es más fácil. Dentro de la vida existe un equilibrio que son dentro de la materia, dentro de los números, dentro de los planetas, dentro de todo eso, y dentro de la naturaleza. Ellos, como los mayas, como muchos, como los adamus igual, entendían que si accionamos con la naturaleza, que tiene una potencia enorme, infinita, ilimitada, podemos hacer un intercambio con ella.
no hablamos de Dios, no hablamos de creencias, no, no, hablamos de constatación, de reflexión o hilo de los miles de años o cientos de años que permite a la persona de saber finalmente que existe una potencia importante. Esta potencia la encontramos no dentro de la creencia, dentro de la naturaleza misma. La creencia está pegada a una identificación personal a lo que nosotros pensamos que es la verdad. Es por eso que existe más de 10.000 religiones diferentes y que cada uno tiene su creencia, está muy bien. Pero eso es individual. La naturaleza es de todos, no es de alguna persona, es de todos. Así que ellos entendían que esta magia del 12 no es por el número 12, me va a ver qué simboliza, tiene a ver con lo que conocemos, la naturaleza, que si sabemos identificar dentro de la naturaleza algún punto importante, podemos utilizar, ¿cómo se dice el levier? ¿Se existe el levier? Por levantar algo pesado. ¿Sabes cómo una barra de metal? Podemos... ¿Hay gato? ¿Gato? Gato. Gato. Gato hidráulico. Non, mais non hydraulique, parce qu'en ce moment, il n'existait pas hydraulique. Je veux comme, en fin de levier, comme, ponemos aquí une pierre d'algo et les polea. Polea. Una polea. Polea. Une polea. Et podemos utiliser cette fuerza limitada de la naturaleza comme polea. L'unique chose, c'est saber comment, et c'est ce thème que vemos hoy. Por esta conferencia a miles de personas que quieren compartir un poco. Nunca hablo de eso, nunca. Nunca hablo de eso, es la primera vez que explico eso. Porque, bueno, saber cuando hacer este camino, cuando entra la meditación profunda, cuando vemos la miseria, vemos la riqueza, vemos el desorden que crea el dinero, el poder que alguno cree. Podemos tomar mucha información y, bueno, debemos con esa información le distribuyendo a un momento preciso, no cuando quiere. Así que hoy, esta magia del 12, es por explicar del 12 meses, no del número, por favor, no es el número que quiere hablar. De los 12 meses que vamos a tratar de dar a este año, que 12 meses, este poder maximal. Separa bien, muchas gracias, toda creencia que es personal a cada uno y que le conviene de creer una cosa, de creer a otro, o importa lo que sea, y la naturaleza. Son dos cosas diferentes. Toda creencia es individual a la interpretación que hacemos o que necesitamos. Bien, la naturaleza es la fuente. Antes, toda tu creencia, toda tu religión, toda la política, todo el dinero, la naturaleza está aquí. La naturaleza es la fuente de vida. Dentro de moléculas, de células. Ok. Si aprendemos a hacer un intercambio con ella, podemos tener todo lo que necesitamos. Existen dos tipos de polea, de acción, que permite de tener este poder, podemos decir, o esta capacidad de despertar las capacidades del ser humano. Existe lo que nosotros conocemos como creencia y que pedimos a lo que creemos, lo que sea.
y eso impulsa en tu pensamiento un nivel de fe, y ese nivel de fe, esa potencia maximal de creencia, ayuda que se realice de una forma general lo que pide. Y así funciona, la oración, la meditación, bueno, tenemos mucho testimonio alrededor de la humanidad que no funciona siempre, yo lo sé, porque nada es perfecto. Funciona, ahí ya lo sabemos. Existe otro, que aquí es diferente, los hechiceros, druidas, todo eso, cátaros, todo eso. Tenía Merlín Encantador. ¿Sabes que existió Merlín Encantador? Sí, sí, existió Merlín Encantador. Muchos creen que es una leyenda. No, 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 no. Fue uno de maestros, de grandes maestros druidas. Y como ellos, a veces vemos de películas, de hechiceros, todo eso. Pero algo es real. Y es eso que hablamos hoy. Que podemos tener un intercambio con algún punto como polea de la naturaleza. Así que existen dos tipos adentro mismo. Tenemos de una forma general dos. Uno que es la fe que podemos tener a una creencia que es como una concentración. Importa lo que sea tu creencia, tu concentración y que crea tu fe, y existe dentro de la naturaleza otro que es la fuente de todo. Así que ponemos a un lado la fe que conocemos religioso de creencia y entramos dentro de los puntos de la origen misma de la vida que es la naturaleza. La naturaleza es algo bien sencillo. Hace años y años, un día, yo soy de campo. Conoce los campos que he trabajado años, a 20, a veces mucho. No tenía mucho dinero nosotros, nació en una familia humilde, y debemos trabajar por, bueno, por comprar de vestido o lo que necesita en este momento. Y cuando conoces la naturaleza, es increíble lo que puede te dar. Te explico. La planta, una planta, lo que sea, un día me regaló una planta. Y cuidando un poco a la planta, empecé a hacer uno, dos, todos los días me hace hoja y creció, creció, creció. Una planta que normalmente no va más allá, está enorme. Compra otra y es igual. Y a un poco meses, a mi sala, fue como una jungla. Tenía de planta enorme, a todo lado. Y rápidamente, a un poco meses, la gente viene impactada cuando tenía de planta enferma, me lo llevó. No, no hablamos de meditación, esto tenía 18 años, más o menos, 19 años. Y la planta crece, crece. Y la gente que tenía de planta enferma, me lo llevó y se le regresó después, que está muy fuerte. Eso es la puerta que se abre a la naturaleza. Eso significa de saber compartir con ella. Bien. Cuando comparto con ella, por eso los druidas respetó mucho la naturaleza. Y la gente que venía dentro de los bosques a hacer tontería o sin respeto a los árboles, le druida hacer utiliza como hechicero, puede decir. Y la gente tenía mucho miedo. No, no de los druidas como persona que va a hacer daño, únicamente que la gente no es mucho en saber eso, que los druidas, por ejemplo, no aceptó que la gente viene a hacer daño a la naturaleza porque son parte de ella. Y es por eso que tenía este poder. Ahora, cuando, entiende bien, se comunicamos con la planta y lo puede hacer con los humanos, de la misma forma.
Donc, si hacemos con la planta, lo podemos hacer con animales o con humanos. ¿Entiendes bien lo que te explico? ¿Okay? Donc, eso es la fuente de penetración y de conexión con estos 12 meses que vamos a hacer. Busca una planta, compra una planta y por favor, todos los días, habla a ella, tocaré. Pone un poco de vaporizador, yo sentía, cuando estaba en piso le gusta mucho. Y como, bueno, yo nací vidente, menos sabía eso en este momento, y ve de costo, menos sabía que podía utilizar a nivel profesional en este momento. Y sentía cada vez que pone el vaporizador que... Quizá como si respira profundo, como una felicidad, y todo crea una conexión. Y así que, si hace eso, va a ver la planta, que se, hay una velocidad increíble. Ella misma, porque tú compartes con ella. Y ella te regresa esta cortesía, este amor que tiene con ella. Lo puede hacer con animales, o el más complicado, con los humanos. Es lo que hace hoy. Así que a este momento creamos una conexión. Son, podemos decir, hechos. Bien. Adentro, las plantas, existen de plantas que tienen de poder por una cosa, dentro de su ser, dentro de su origen, puede decir, de vida. Y otra planta que sirve por otra cosa. Se dice, por todo varios apócrifos, existe más o menos alrededor de 300 apócrifos afuera de la Biblia. Bien, la selección aparentemente de lo que es ser apócrifo o dentro de la Biblia, reconocida, es que cuando hablar de milagro, es reconocido como la Biblia. Bien. Et les apocryphes sont, non que no es verdad, son verdad, mais no son reconocidos porque no hablan del tema que quiere. Así que, existe entre los apocryphes, por ejemplo, des textos que hablan de plantas que podían dar a Jesús o a otra persona, y que esta planta podía bajar todos los signos vitales, totalmente, y creer, a este momento al menos, que parece que está muerta. Bien. Existe de planta que algunos toman a Perú que la gente puede ir viajar dentro del mundo durante algunos minutos como un sueño. No más que un sueño, no, está real. Otro puede ver lo que pasó en su pasado, puede ver en su cerebro lo que ellos no se recuerden. Gracias a alguna planta lo hacen. Existe varias potencias y muy importantes dentro de la naturaleza que permite de hacer eso. Cuando está joven, ejemplo, a mí, es lo que te dije, me gustó siempre de plantas que no conocía a veces, de probar su saber, me no sabía, no. Veía de cosas, me no sabía que sus padres, creí que todos podían hacer eso, yo, y cuando está joven, siempre, cuando veía de plantas, probar la hoja, pour savoir que me disait. Et en contrat, si, en contrat d'une forme instinctive, ningún livre m'explique ça, d'une forme instinctive, que si, cada planta tenía des capacités différentes. Así que, cuando entra, podemos decir, dentro del sangre misma de las plantas, somos más cerca de la fuente, de la potencia de la naturaleza y de su poder. Así que, si cuida la naturaleza, hablamos de la base básica de la naturaleza, y que empieza a entender y a buscar qué sirve este planta, como la herbolaria, como varias cosas, que existen miles de años, yo antes, en mi vida anterior, sana de personas con eso, y gracias a eso va a poder entender cómo funciona la naturaleza y la potencia que tiene. A ese momento, cuando empieza a buscar eso, primero la conexión y después
la búsqueda adentro, a qué sirve, qué puede ayudar, cómo puede sanar, qué puede hacer. Es en este momento que nace la conexión real de lo que puede hacer lo que conocemos como hechicero o como druida. Porque a este momento empezar a tener una relación con la naturaleza más cerca, más real, más verdad. Y encontramos finalmente su potencia ilimitada. Así que a este momento, la gente, a este momento antes, podía hacer ritual, es igual como oración o como meditación. Y este ritual permite de aprofundizar su conexión. Significa tener conexión e interacción, y la conexión fue cuando se conecta con la naturaleza, y la interacción son los hechos que hacer con las plantas que podía ayudar. Y aquí se puso ellos, te dije lo que pasó, porque muchos no saben eso, porque no está escrito eso, que en ningún libro, que la gente empezó a tener de ritual, como de concentración, no sé cómo decir, de, que permitió de crear esta conexión más potente y utilizar esta conexión como interacción. Y es en ese momento que el hechicero realmente nace, o los druidas, tenía su poder. Eso es la naturaleza. Lo podemos hacer con los animales, claro. Y lo podemos hacer, es muy complicado, con los humanos. Yo conocí dentro de una vida anterior las plantas y utilizé eso por vivir en una montaña, aislado. Y mucha gente venía, mucha gente, por tanto que está lejos. Y conocía muy bien y ayudaba a la persona. Cuando venía esta nueva vida, con un mensaje a transmitir, y tratar de hacer, y no querer sin terminar eso, vení con un nivel superior de poder ir a enfrentar la humanidad. Así que ayuda a los otros a enfrentar la humanidad. No cree que ayudo, yo ayudo. No, es broma eso. No. Necesito una preparación, necesito poder enfrentar, necesito saber a dónde está la salida, la respuesta, porque a veces te encuentras encerrado dentro de un camino que no tiene salida. Es lo que piensa, lo que cree a veces. Y lo más importante es siempre tener esta meta. Así que lo que te explica ahorita es lo que pasó y que crea durante miles de años de hechicero, Merlín el Encantador, los druidas. Y que tiene una potencia enorme. Si entiendes eso, y voy a tener un consejo para entender un poco más eso, lo puedes aplicar con animales y con humanos. Yo tento de preparar de miles y miles de personas a nivel internacional por aprender a amar a los otros, por crear una conexión con los otros. No importa lo que son, no importa lo que dicen, no importa que tú quieres, que no te quieres, que no son, que son contra ti, no importa. Amar a los otros como son. Y dentro de esta profundidad, ¿cómo podemos buscar dentro de la planta? Podemos buscar. Eso es el conocimiento de la planta, animales o humana. Es el conocimiento que permite de poder crear una interacción. Alors, eso es un nivel un poco más complicado y difícil. Yo preparo de miles de personas a poder aprender a vivir dentro del amor del otro y poder utilizar eso en el futuro dentro de la medicina que conocemos, pero al menos es el nombre que le dio, medicina emocional. Es el nombre que yo tomé la decisión de dar a este tipo de medicina hace varios años y que hoy algunos médicos han empezado a entender que sí, no podemos hacer únicamente la medicina como lo pensamos o por dinero. Existe una parte emocional y es esta parte que representa la origen misma de la vida y de la naturaleza. Lo que podemos decir el amor. Así que este año voy a te dar un consejo y vamos a hacer eso.
comprendre une plante ou busque une plante. Llévala a un lugar que tu ojos puede te ver y que ella, escúchame porque vos no sabés eso, ella te mira, sí, 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 te mira y te siente. Así que va a empezar a tener una conexión. Toma una planta, la pone en un lugar visible, en un lugar que tiene luz, claro. Y cuídale. Varias veces en el día, habla con ella. ¿Cómo está? ¿Cómo va hoy? A veces, si puede, le gusta mucho, pone un poco de música clásica. Le pone un poco de música clásica, si puede. Un vaporizador. Y poco a poco, va a sentir la planta, va a sentir esa interacción que puede tener con ella. Y eso te permite de conectar con la naturaleza. Una sola planta puede te abrir una conexión con toda la naturaleza. Porque la naturaleza reconoce una persona que le ama. No le ama por decir, mira la planta como está bien. No, no, no. Por el intercambio, la interacción que podemos tener. Para ella. Compramos una planta o buscamos una planta y la ponemos en un lugar visible, en un lugar que puede te ver en el día. Agua con vaporizador, un poco de música clásica. La tocamos siempre dentro de este sentido que la energía de la planta se eleva, puedo decir, y crece. Y va a ver. Eso va a permitir una protección. Es un poco enorme lo que voy a decir, pero así funciona. Una protección a tu casa que va a ayudar a crear esta magia. Si lo puedes hacer con uno, lo puedes hacer con otra planta. Y eso va a ser que si tiene varias plantas, es como esta naturaleza origen de todo, puede enviar el amor. No está muy potente, mucho menos que los humanos, claro, lo sabemos. Es, tiene una potencia. Y eso puede expandir que todo lo que necesita, o al menos lo que deseo, puede te ayudar a encontrar eso porque te comunica con el todo. No hablamos de Dios, hablamos de la naturaleza. Así es el concepto de esta conferencia o de miles de personas que está conectada, que puede dar, es la primera vez que hablar de qué son los secretos, no de la receta, no. De cómo funcionan los hechiceros, cómo funcionan los druidas, que tenía y Merlín, el encantador, uno de los más grandes maestros, cómo ellos, dónde está la fuente de su conocimiento. Así funciona. Bien, ¿sabes qué vamos a hacer? Y por ayuda de vosotros, ¿cómo? ¿Cómo? Lo que, de los 12 días, René, sí, que cada uno es como un mes, los... Lo considero más dentro de una, durante 12 días vamos a cuidar la planta, vamos a poder dar el mejor a esta planta y va a ver que si lo puede hacer con una planta, lo puede hacer con animales o con humanos. Yo sé que son de cosas diferentes, no importa, menos si lo puede hacer con ella, lo puede hacer con otro. Entonces, los 12 días es por dar y empezar esta conexión. Así es. Y eso lo podemos después lo tener durante los 12 meses, como hablamos. ¿Eh? Así, así. Ah, ok. Y por ejemplo, entonces, en la protección y abundancia que vas a hacer, ajá, tú te puedes conectar con esa planta que ya va a tener las personas y ayudarles para ponerle como una intención. Ve, ella, una vez que comiencen. Ella misma expande, va a entender. Ejemplo. ¿Cómo yo hacer con los cuarzos? Tengo de cientos de kilos de cuarzo abajo de mi cama y cada año compro varios cientos de kilos y utilizo el más viejo de años y años y compro otro que se prepara durante años. Así que ellos se cargan. Cuando se carga de lo que, del amor que tiene, después expande. Así que la planta es la misma cosa. Le creamos y le damos lo que conocemos del amor y este amor ella le expande. Y esta expansión que ella realiza permite de purificar, puedo decir, dentro de la casa
ese amor y ayuda. No, no va a arreglar totalmente porque somos a un nivel chiquito con una planta, y si lo hace con varias plantas, son una potencia más importante. Es por eso, muchos no saben por qué, todo lo que toma a la naturaleza, lo que toma a la mar solo regresa. Porque no es nosotros, es a ella. Así que la potencia de la naturaleza es enorme. Y el más importante es tener una conexión con ella. Y la planta, una planta, es poder empezar a entender y aplicar esta conexión. Y va a ser una, como una expansión, como el cuarzo a cierto nivel, como un cuarzo que expande de la energía. Y lo podemos hacer con una planta. Entonces, durante 12 días hacemos eso, lo más que pueda. Bueno, porque el impulso del principio es más importante, 12 días. Y después de 12 meses podemos disfrutar de esta abundancia, de todo eso. Sí. Entonces, tú nos puedes ayudar, ejemplo, una vez que tengamos la planta y todo eso, con la protección y abundancia, o sea, empezamos hoy con la planta, sí. Y de ahí tú vas a tener un taller el día 17, ahí tú nos puedes intencionar esa planta para tener esa conexión. No, el taller es más, no, aquí somos hoy en una conferencia, no puedo explicar los detalles, porque es muy largo y complejo. Después sí voy a hacer un taller el 17 por dar más potencia y explicar más detalles de eso, esto mecánico. Ok, ahí por ejemplo vas a decir cómo funciona y cómo lograr ciertas cosas y tú te conectas con ese todo para lograr más cosas. Sí, sí. O sea, y no importa dónde estés, si estoy en Europa, si estoy no importa, la distancia importa que es a Mars, a Venus o a otro mundo, otro planeta, no tiene nada a ver, el espacio no existe. Dentro de esta materia oscura, ¿sabes? Lo que la materia oscura es toda la parte oscura del universo. Y esta parte que por tanto maneja todo el movimiento del planeta, la rotación y todo, todo lo que pasó, la ciencia no sabe qué contiene realmente. Y aquí tenemos la fuente. Las planetas son una consecuencia. Okay. Existe una fuente. Esa fuente, yo lo puedo decir porque lo utilizo por sanar la depresión de una forma científica o racional, o me comunicar y ayudar a la persona, porque existe una partícula. Pero esta partícula es ella que expresa con la materia oscura. Y ahí me puedes explicar un poco más de esa partícula de la que hablas en el taller. O sea, ¿puedes sí, dar un no, poco voy más a hablar de eso. Detalle? No, va a ser más científica, fue científica, más profundo. Por obligación, aquí no puede porque mucha gente no va a entender eso. Sí, voy a hablar de eso más en detalle, sí, cómo utilizamos sí, esta partícula. Ok, muchas gracias, René. Es, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer, si tiene una planta, llevaría cerca de ti que puede yo te ayudar a impulsar la planta y le dar más fuerza. Mira, no todos vosotros, pero varias personas, no sé si se recuerdan, varias, que durante un año sabía que me quedó el bosque de Chapultepec a México. Y mucha gente, nunca hablo de eso, pero ellos mismos deben sentir eso. Llevo plantas, animales, y cuando está meditando en posición durante el día, horas, la gente venía con plantas, le puso alrededor de mí, y la gente, y la planta que está muerta a veces, o que parece muerta, menos, se regresa y se sana, únicamente porque está alrededor. Es eso, que la planta es igual, si yo soy la planta, si tú impulsas a la planta a creer esta energía, es igual, es la misma cosa, únicamente, es muy sencillo, es un camino, es eso que los druidas, los hechiceros, la naturaleza, porque tienen una conexión con la naturaleza, todos. Es por esa razón que su poder no nació con eso, lo encontró dentro de la naturaleza. Mucha gente no sabe la fuente, es aquí. Es todo eso que en el futuro quiere explicar a nivel científico, que todo tiene una razón. No es porque no lo entendemos que no existe. Así que vamos a meditarlo. Lleva una planta cerquita de ti, ahorita, si tienes. Y vamos a meditar un minuto, todos, como ves, con la planta.
Y voy a me comunicar contigo y con esta planta. Por le dar más impulso. ¿Cómo ves? Bien. Busca esta planta, ponete tranquila. Y vamos a meditar. Bien, ponete en posición como puede. El más importante es de tener la columna derecha. Alors, puede ser acostada, si no puedo, un poquito duele la cadera, la pierna, no pone. Parado con algo atrás. Lo más importante es la circulación de energía como una autopista derecha que circula dentro de esta columna, dentro de la medio espina. Bien, somos listos. Bien, vamos a cerrar los ojos. Cierre los ojos y durante algunas minutos vamos a meditar juntos. Por te ayudar y dar más valor a la vida con esta conexión que existe de miles de años, que Merlín el Encantador, los druidas, los mayas, un mucho conocer la naturaleza. Respiración por la nariz. Toda tu atención escucha esta fricción. Toda tu atención escucha la fricción del aire por la nariz. Importa que esté acostado en posición de meditación, el importante es tu columna. Ponela derecha. Si tienes una planta a un lado de ti, devait sentir la plante, devait sentir su presencia, como ella siente la tuya. ¿Qué es la vida? Son algunos momentos de emoción, de amor, que permite de crear de recuerdos y de saber finalmente que existe el amor dentro de la vida. A veces, si lo encuentras una sola vez en tu vida, va a poder tener toda tu vida, y importa que es 80 años, porque saber que existe. Debemos aprender a se conectar, y el más fácil, más accesible, es la naturaleza. Si te conectas con una planta, se conecta con la naturaleza. Una sola planta te abre la puerta con el todo de la naturaleza. Si entiende su idioma, entiende el idioma de la naturaleza. Así que durante tu meditación, si tienes una planta, por favor, siente su presencia. Como ella, acepta la tuya y la comparte. Respira por la nariz, no piensa nada.
Respire suavemente. Hoy no hacemos número de respiración por tentar de conectar de una forma muy sencilla con esta naturaleza. Si puede escuchar el viento, el agua, puede expresar, escuchar la expresión de la naturaleza. Ellas pueden expresar l'origine de notre vie est la nature. Et mira comment nous regressons con todo el daño que le hacemos. Así que debemos tener mucho cuidado. Que no quita une flor es a une planta. Ou quitter une plante sans raison. Sont les détails qui créent cette connexion. N'importe la plante, peut être un cactus ou autre, n'importe. Ne te préoccupe. Les espines de los cactus se rompent. Es ella misma que se le crea porque los animales le comió antes. Así que ella misma se crea de espina por imitar que le come y desaparecer. Así que su autoprotección, como lo puede ver, tiene conciencia y se adapta a la necesidad por sobrevivir a la vida de esta tierra que puede ser de los animales a los humanos. Significa que la naturaleza tiene conciencia. Es de eso y lo que entendí los hechiceros, los druidas, Merlín, el encantador, los mayas, un poco todo eso, lo entendí, y otra civilización. Respira profundo y lento. Bien, vamos a terminar esta meditación. Durante 10 segundos vamos a abrir los ojos. Abrir los ojos 10 segundos. Cierre los ojos. Cierre los ojos. Es importante de sentir la paz. Podemos abrir los ojos y se termina esta meditación. Se termina suavemente esta meditación. Así hoy, así es hoy. Este meditación por todos. Saber la medicina emocional no que no existe, no está reconocido tanto por la ciencia, por tanto que todos saben que existe. Y
toma la decisión que voy a hacer un grupo a nivel internacional. De todo, no de la fundación, nada a ver, esa parte. Pour créer un groupe de personnes qui utilisent des thérapies de médecine alternative, de plantes locales, pour pouvoir ir adelante dans la humanidad. Así que muy pronto va a ver que a mi nombre empezamos a poner este grupo pour réunir des cientos ou miles, espero, de personnes a nivel internacional. Pour pouvoir tenir ce potentiel. Et que la pente émotionnelle, la pente. Pour dire. Un pájaro, otra vez, on va dire. Otra vez, un pájaro. Ouais, c'est feliz, no pasa nada. Et que puede finalement la médecine reconnaître su utilidad au niveau de la conscience et de l'amour que podemos compartir con los otros. Así es, ¿eh? Pronto va a haber un grupo que va a se formar por tener una representación a nivel internacional y poder ir adelante y finalmente enseñar qué es la medicina emocional y que puede estar reconocida dentro de la sociedad, dentro de la ciencia y todo eso, ¿eh? Con los años, ¿se importa? Hacemos. Vamos adelante, es más importante. Bien. Así se termina la conferencia o meditación de hoy. Muy feliz de compartir este momento con vosotros y de poder sentir la energía de todos, de miles de personas. Los quiero mucho. Siempre es un poco difícil de dejar a este momento, por tanto que se quedó conectado. Los amo, los quiero mucho y por favor, hacer eso, ¿ok? Vamos a empezar con este plan. Bye, bye. Y feliz año 2021 a todos. El bien gana siempre sobre el mal. La naturaleza jamás creó el mal. Todo viene del hombre, más precisamente de su mente. Del deseo de querer poseer lo que le pertenece al prójimo. Ya que el saber del bien requiere de una fuerza superior, un espíritu más elevado. El bien no se impone. Se armoniza con el esfuerzo que uno le pone, que uno le da. Lo contrario del mal. Pensar mal es más fácil. Por el contrario, pensarlo mejor requiere de reflexión, requiere de un esfuerzo. ¿Y tú? ¿Qué tanto te esfuerzas hoy? Thank you.